Gracias, eh, gracias por vuestra presencia. Mm, vamos a celebrar el acto de presentación del, del cartel de la Semana Santa 2010 eh, en Borno. Semana Santa que celebraremos entre el 28 de marzo y el 4 de abril y que además, eh, hoy damos el primer acto, el, el inicio, con la presentación de este cartel, que además pues, tendrá el, el próximo acontecimiento. El próximo domingo 21, a partir de las 13 horas de la una de la tarde, en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, con el pregón de esta Semana Santa a cargo de Pedro Bueno Jiménez. Eh, yo, para la presentación del cartel de este año, quiero agradecer la presencia a su autor, a Manuel Ruiz González, a Alfonso Viva, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Borno, al que le doy la palabra, y por supuesto invitar no solo a los vecinos de nuestro pueblo, sino a todos los uh, visitantes, todos los vecinos que de la Sierra de Cádiz especialmente, de cualquier otro punto, eh, quieran acompañarnos, que por supuesto tiene... Eh, los brazos abiertos, tienen las puertas abiert abiertas de Bornos en estas fechas tan trascendentales como es la Semana Santa. Buenas tardes, estamos hoy aquí reunidos para la presentación de, como todos los años, el cartel que anuncia nuestra Semana Santa, la Semana Grande de Borno, puesto que esta Semana Santa es una semana que se vive en nuestra población con gran religiosidad, con gran recogimiento, que sus pasos por estas calles del centro histórico, los alrededores del Castillo Palacio de los Rivera y centro de Borno reúnen una gran plasticidad un recogimiento y una religiosidad importante, como he dicho antes. Eh, el cartel este año, como todos los años, eh, editamos desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, pues eh, representa una fotografía del Cristo de la Humildad y Paciencia que se encuentra en la iglesia de, nuestra, de Santo Domingo de Guzmán y que procesiona, ya ha procesionado en otras ocasiones, en otras fechas, pero que actualmente procesiona en el Via Crucis del sábado anterior del Domingo de Ramos. Se trata de una gran fotografía de Manuel Ruiz, que representa el paso del Cristo por delante de las murallas del antiguo castillo de los Rivera. Eh, esperamos que... Que el cartel sea de, del agrado de todos los bornenses y de todos los visitantes. Intentaremos hacer a nuestra Semana Santa, por medio del cartel, la mayor eh, publicidad posible, puesto que nuestra Semana Santa, como ya sabéis, está declarada de interés turístico en Andalucía. Eh, tenemos Semanas Santas muy importantes por los alrededores, pues también hay que venir a Borno y yo invito. A todas las personas de, de la Sierra y de Jerez y de, lo, de las poblaciones cercanas que se acerquen cualquier día a ver las procesiones de Borno porque no se van a ver defraudados. Pues nada más, muchas gracias. Le voy a ceder la palabra a Manuel Ruiz, el autor de, de la fotografía, el autor del cartel, que nos va a contar algo del cartel y algo de la Semana Santa de Borno. Buenas tardes. En primer lugar, antes de comenzar este, esta presentación del cartel, eh, me gustaría excusar la, la no asistencia del cura párroco de Bono, don Luis Piñero, que se encuentra en Madrid realizando unos cursos de liturgia y la verdad que le hubiera gustado estar aquí, pero me ha pedido que excuse su asistencia por ese motivo. Se tiene que encontrar fuera de la población lunes, martes y miércoles y la premura de hacer este acto para que el cartel anunciador de nuestra fiesta estuviera ya pronto puesto le ha sido imposible su asistencia. Una vez dicho esto, también me gustaría agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Borno, a Fernando y, a, y a Alfonso, eh, porque me están dando otra vez la oportunidad de que una fotografía mía pues, anuncie lo que es la Semana Mayor en nuestra población, que para nosotros los cristianos pues, es la Semana Santa. Entrando ya en el cartel anunciador, decir que es una fotografía del Cristo de la humildad y paciencia, como bien ha dicho Alfonso, es una talla anónima del siglo XVI. Y las motivaciones que me han llevado a hacer esta fotografía, a representar esta imagen y a que esta imagen sea la que sea el símbolo de esta Semana Santa 2010, no es otra que alentar a este grupo de jóvenes que desde hace muchos años están trabajando de una manera desinteresada, por supuesto, con muchísimo fervor y con muchísima pasión que le están poniendo a llevar su paso y a los ensayos. Y a quitarse tiempo de otras cosas, no son hermandad, no son asociación, simplemente son unos jóvenes que día tras día están trabajando por ello y la verdad se merecían un homenaje desde la parroquia, se merecían un homenaje desde las hermandades y se, les, se merecían un homenaje viendo eh, que su trabajo está dando los frutos que está dando, porque además la mayoría de los que salen de ahí... Después terminan siendo costaleros de la Virgen del Rosario, costaleros del Nazareno, costaleros de las principales hermandades de Borno, aunque somos pocas, pero la verdad, como han dicho antes Alfonso, es una Semana Santa que hay que tenerla en cuenta porque se vive con mucho fervor, con mucha devoción y con mucha solemnidad en todas de las calles de Borno. También me gustaría mmm, recordar que Alejandro, no quiero dejar a Alejandro Lobo también, fue quien empezó con, con estos jóvenes. Y sinceramente se merece un gran reconocimiento porque es uno de los que empezó llevando este, este grupo de jóvenes y no quería ser menos con él. Eh, también decir que, que este, esta imagen, eh, el fervor de esta imagen es una de las imágenes menos conocidas de Borno. La imagen representa al, al Señor justo antes de ser crucificado. La humildad y la paciencia. En el libro que Manolo Barra hace de Síntesis Histórica de Borno, nos habla de que es el, la representación del efe homo, de cuando Pilato dice aquí está el hombre, pero no sé, a lo mejor puede ser esa o puede ser justo antes de, de la cruz. En cierto modo, lo importante es la humildad y la paciencia con que Cristo nuestro Señor se enfrentó al dolor más grande que puede ser de una persona que es perder la vida. Y recibir el sufrimiento tan grande y el dolor tan grande que iba a recibir. Es un momento histórico el que estamos viviendo en la Iglesia y en España y en todos sitios, y no me gustaría dejar atrás esa humildad y esa paciencia que tenemos que tener los cristianos y que tenemos que tener todos los cofrades a la hora de vivir estos momentos. ¿no? Eh, también me gustaría recordar a esos jóvenes cofrades que fueron los que sacaron esta procesión por primera vez allá por el Martes Santo del año 80 y algo a Oreste, a Cándido, a Miguel Ángel Sala, a Emilio Sánchez Barra, a mucha gente que estuvo ahí y que al final no, no justificaron sus su esfuerzos. Pero ahí quedó, se hizo el paso, se hizo muchas cosas y la verdad, Joaquín González también estaba con ellos y sinceramente se trabajó mucho. Eh, pues nada, nada más que añadir. Sin, simplemente espero que el cartel sea del gusto y del agrado de, de todos los cofrades, de todos los, los bornenses. y nada.